Isabela Medina Gieco y Seba de Caro cierran la semana con un resumen de noticias mórbidas, curiosidades, comida y todo lo que los fascinó. Esto es Climilla. Esto es Climilla. Yo estaba con el cuello así porque tenía que estirarme para darle play a la transmisión. En realidad, para darle play a esta cámara, estoy con Isabela Medina Gieco. ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Ah, bueno, estás contenta, fuiste a la cancha Fui a la cancha Sí. Tres gols Tres goles de Cavani, Cavani. Goles, goles sí, sí. Tres goles de Uruguayo, Cavani Uruguayo, Uruguayo cantaba la gente, ¿no? Uruguayo, Uruguayo uh, Uruguayo uh. Eh, ¿Qué tal estuvo además de, digo, la experiencia Además de, 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 del 3 a 2? La experiencia Muy ¿La recomendás? Boca, sí, ah, Yo perfecto. Quiero decirle a la gente que Adelante. hoy mi mood es este. A ver cuál es. O sea, no esperen nada de mí, esperen. Un chivo. Un chivo <laughs> de algo que no tenemos canje. Corona. Polémica la corona como birra, ¿eh? Tiene muchos adeptos y muchos detractores. ¿Querés que te, haga, te la sostenga? Quería decir que, que aire... mi mood es este. Esta. El reloj no sé cómo se escuchaba cuando te acercaste. No, no, no. La, el, esta muñeca. No, no, no era el reloj, era eso. Era esto. Perfecto. Ese es tu mood. Eh, servite, vas a servite la birra. Eh, vamos a comenzar a hablar en este climilla mientras celebra mi compañera el, el triunfo de la escuadra Zeneise. Eh, esta semana eh, se estrenó Dune parte 2. Yo podría haber hablado en vivo, pero habíamos convenido, habíamos eh, decidido, como fuimos un grupo grande de seres humanos, un bonito grupo de gente amiga, hablar en Climilla, de que, que par nos pareció la experiencia Dune, que la vimos en el mejor lugar posible, en el IMAX, eh, recomendamos. Eh, cada uno había visto por su lado la primera parte, en su momento, o tiempo después. Eh, ¿Qué te pareció la película? Perdón, que estás justo metiendo birra en este momento. ¿Qué tal está? Muy buena. Perfecto, recomendable. Muy sí, está rica. Eh, no no spoilemos, piden en el chat. No vamos a spoilear nada, no. La, la pasé increíble. Uh -huh. O sea, verla en el IMAX es algo que recomiendo que, que lo hagan si pueden, eh, si no se agotaron las entradas. No sé cómo es la cuestión, pero está hecho para, para verla ahí y para escucharla ahí. Y me voló la cabeza. Me parece que. Que, que está re bueno el hecho de que eh, es como ciencia ficción que no, no es como desde las bases, no sé cómo decirlo. Eh, hay mucha política y mucha. Concentrada no, bueno, hay política y religión. Es una película, eh, repito, sin spoilear, que dura tanto o un poquito más que la primera, pero que tiene realmente toda la carne al asador. Digo, versus la primera, tiene esta, si la primera era un gran prólogo, esto es como todo lo que uno querría ver en una película de ciencia ficción épica. Y siendo la figura de Denis Villeneuve, que es un director que tiene opiniones encontradas, hay gente que es muy fanática de todo lo que ha hecho, hay gente que no le, le gusta nada, es como George Lántimos, en ese sentido, tiene no sé por qué, o mejor dicho, creo entender por qué. Porque Nolan, Lantimos, Ari Aster, Jordan Peele tienen tanto detractores como, como fanáticos a arriba. Pero esta es una de las mejores de Villeneuve. Esta para mí es, si sí, no la mejor, te diría, pero sí, coincido aunque es una de las mejores, coincido contigo. Eh, a mí en, en general me ha gustado Villeneuve, siempre, eh, o casi siempre, pero en general me ha gustado muchísimo. Me parece un director que tiene una pericia innegable, innegable, y en eso de la pericia innegable le sumo a otros que tienen sentimientos encontrados por parte de la audiencia, que son Gaspar Noé, Lars von Trier. Eh, Alejandro González Iñárritu tú, eh, y no sé, viste, pero que son como de un grupo que, que tiene, y que siempre tú, Jane, que en alguna medida menor, pero en alguna medida también, y en otra medida menor, porque creo que tiene más aceptación que detracción, eh, David Lynch. David Lynch también tiene detractores. Pero hay gente como, como enojada, gente como enojada con, con Villeneuve o gente como enojada con... Ya enojarse, eh, voy a citar a Axel Kuchewaski, enojarse no, no, con una película o con un no tiene mucho sentido. Además, enojarse. porque sí, es muy difícil de hacer lo que hizo, siendo que Dune es una obra que es. fue inabarcable para un montón de personas. Es muy difícil de llevar al cine. Eh, y lo hemos visto en las otras eh, ediciones que hubo. Y además, eh, esta película, para mí, lo que, lo que está bueno es que um, la primera, viste, que te deja con un cl cliffhanger. Sí, sí, claro, sí. sí. La, es segunda, prólogo, sí. la segunda... prólogo La segunda te abre un montón de cosas que logra cerrar, y si uh -huh. bien al final eh, es un final que tiene nuevos comienzos para nuevas problemáticas, te da esa satisfacción de que es larga, sí, qué sé yo, pero hay una pasan recompensa. un montón de cosas... No, claro, claro hay una recompensa. Y, y, y cierran en la película, y eso es como, qué bueno, o sea, una historia... Es una película larga, pero cierra. Eh, hay que decir que Duna son un montón de libros, algunos escritos por Herbert, su creador, por Frank Herbert, y otros eh, por su hijo y por, por gente que terminó y continuó el universo. El libro que ocupó Villeneuve con estas dos películas, o mejor dicho, con esta película separada en dos partes, porque no es una secuela, es de una parte uno, de una parte dos, es el primer libro, no es que haya hecho el primer y el segundo libro. Es el primer libro, todo esto. Mm. Esto también es eh, interesante de, de, de reflexionar en relación a que lo que han hecho es partir una gran película. Digo, para que un poco lo que iba a pasar, que ya no va a pasar por cómo le ha ido en la taquilla, con eh, Misión Imposible. Misión Imposible, la última estrenada, película para mí extraordinaria, fue una de las que más me gustó el año pasado. Es una película que sugería una parte 1. Y que si la vieron, queda justamente sin resolver esto que señalaba ahí si sí, no pasa en Misión Imposible. Ahora parece que van a renombrarla o que no se, no, se van a hacer tanto cargo de que es una parte 2 de la misma película. Mm. ¿Por qué? Porque no le ha ido tan bien. Bueno, pero se está destilando esto. Y supuestamente, y también lo leí en una entrevista reciente a Villeneuve, al director, decía que las audiencias, sobre todo jóvenes, esto me llamó la atención, y no logró explicarme por qué. Acá estoy con una persona muchísimo más joven que yo, a lo mejor tiene una teoría, o ustedes en el chat. Que las eh, gente, personas jóvenes están pidiendo películas más largas. Que la, que yo sé que es una sorpresa. Pero gente de 25 años, de menos de 25 años, de menos de 30 años, si queremos hacerlo más extensivo, están pidiendo, como que la tendencia es ver películas más largas. ¿Por qué? Si alguien, no, 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 no dar un por qué. Ah, están o sea, viendo eso. la data, claro, la, la metadata, la big data, lo que arroja es que hay una necesidad de que, de que sean más largas las películas. Yo no, no le he encontrado explicaciones. Lo, lo pienso y no, no se me ocurre por qué puede ser. Lo único que se me ocurre, que es muy, muy tirado de los pelos, eh, no creo que sea eso, lo digo para decir algo, es que tiene que ver con <coughs> el costo de las entradas de cine. Y la sensación de que por lo menos fue como ir a bailar. Quiero, vamos a poner un ejemplo como injusto. Como que valga la pena. Claro, voy a poner un ejemplo injusto y ridículo. Mm. Vas a la Bresh por nombrar la fiesta más popular del momento, sí. una... perfecto. Yo no sé cuánto está la entrada de la Brech Y no lo sé porque Monty nos hace entrar cada vez que vamos. <laughs> Digo, no lo sé. Primero porque no voy porque soy una, un abuelo. Y segundo que las veces que he ido, porque me invitaron Ponce o Monty, no, no tengo idea. Si alguien fue y sabe el precio, que lo diga. Pero se me ocurre que uno va, paga la entrada en la Brech y no va a ir una horita. Claro, ¿no? Quiero, no sobre todo por la fila que, que se, que eh, digamos, la fila que se ha mandado este, para entrar, aunque son filas muy grandes, eso sí lo vi, y, y, y demás, decís, bueno, me voy a quedar todo lo que pueda. Entonces, se me ocurre que IMAX o películas en el cine que te hagan salir de la posibilidad del stream, que ya pagas el servicio, tienen que darte algo de, bueno, loco, fue largo. Siento que, siento que, que hubo una relación entre lo que me costó y lo que estoy recibiendo. Es lo único que se me ocurre, ¿eh? Sí, no sé, no sé. No, acá en el chat dicen, eh, tal vez ya cansó TikTok. No sé, para mí hay, no, eh, no. Es, hay lógicas del mercado que, que, que aparecen, así como esto que decís vos ahora, que tardan un tiempo en analizarse los porqués eh, culturales de lo que va pasando. Eh, pero bueno, habría que ver qué, qué es lo que busca la juventud. Para mí la duración de una película es 90 minutos. La duración está, que debería ser el estándar, que debería ser la mayoría, que debería ser la norma, 90 minutos. 90 minutos. 90 minutos, eh. para mí, para mí. Fui a ver Duna, me encantó. Adelante. Lo único que no me gustó es que la trama no tiene mucha sorpresa, es bastante predecible. El resto 10 de 10, ¿ok? Es bastante rosquera Duna, o sea... Eh, es como es que, Game of Thrones en dos horas, no sé, como que pueblos sí. Yo lo, lo, eh, A ver, eh, creo, no, no es que no entienda lo que está diciendo, a qué te parece esto Trama predecible, <coughs> voy a poner un ejemplo que es homologable a Dune Porque es básicamente una película que propone una experiencia similar Que es Mad Max Fury Road uh -huh. Mad Max Fury Road era una película que recuerdo elegida por un montón de especialistas, de críticos y sobre todo de cineastas como una de las mejores películas de la década pasada. Sí. La gente decía, eh, no tiene historia. Me encantó, me voló la cabeza pero no tiene historia. ¿Y a qué voy? Duna, Dune, es una película que tiene dos cuelgues fundamentales. Uno es el cuelgue de la pericia increíble, el manejo de la herramienta. El arte, la cinemática, hay una secuencia, no vamos a spoilearla, una secuencia de Timote Chavamé y eh, el gusano mm. de los gusanos que hay en, en, en Arrakis. Eso va, eso va al nivel, o sea, esa secuencia entra en un top ten de escenas de ciencia ficción de toda la historia del cine, como está contada. Casi me pongo a llorar, y no porque fue una, una escena emotiva, por Impresionante, o sea, cómo está llevado adelante. Entiendo a lo que te referís y con eso quería redimirme de lo que dije al principio de ciencia ficción más pura. Lo que quise decir es que la viste que la película te da una vibe de que si bien es un futuro distópico, lo que sea, un mundo distópico, hay el, eh, el desde el arte y desde el vestuario. Está despojado de bélico y tecnología, qué sé yo, es todo muy orgánico y, y bueno, biológico, ¿no? Sí, claro, bueno, y, y el desierto y todo medio como eh, eh, pocos elementos, eso a mí me, me maravilló, como planos con un sol, un eclipse, viste, pocos elementos y al grano, eso es lo que a mí me gustó de... de, de... No, bueno, lo que pasa es que Herbert con la obra, que cuenta una historia prototípica de Camino del Héroe digo, giros más o menos, hay dos cosas que inventa. La primera son conceptos que tienen que ver con el manejo de magia del mundo. Hay poderes en Dune, hay el concepto ese de Arrakis como el lugar más seco del universo, un planeta que es enteramente un desierto, Dune. Dune, de hecho, es, es como se le dice a Arrakis. Uh -huh. Dune se llama Dune porque <laughs> al planeta Arrakis le dicen Dune, donde unos eh, gusanos que viven por debajo de la Tierra y que para no... Para atraerlos hay que hacer ritmo, y para no atraerlos hay que caminar de manera arrítmica. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Este el concepto de que no se puede llorar a los muertos, porque el agua que desperdicias es un lujo, solamente los millonarios pueden escupir. Que tenés ese traje, ese traje que se conecta a la nariz y que lo que hace es que te retroalimentes eh, con todos los líquidos de tu cu cuerpo, todos los fluidos. Te tomas el pis, te tomas el sudor, no te lo tomas puro, te lo, es como si tuvieras un, un ¿cómo se llaman los, los filtros de agua de, de, de las casas, pero que lo tuvieras incorporado para poder vivir de tu propio sudor y de tu propio pis. ¿sí? O sea, vos como lector de, de Dune te, te pareció un deleite, ¿no? Como no, bueno, porque todo esto en esta segunda parte, exactamente, está mucho más explorado que en la primera. Claro. Eh, por ejemplo, en un momento se ve un funeral y los funerales está prohibido llorar y no solo eso, sino que hay una máquina que lo que hace es como exprimir al muerto y le sacan todos los líquidos, porque lo más importante son los líquidos, además de la especie, de las especies que hacen los gusanos que permiten un montón que funciona como droga, como alimento, como poderes, bla bla bla. Eh, pero ahora, de Dune, robó Mad Max, robó. No existiría Tatooine, que es el planeta desértico del universo de Star Wars, no existirían, digo,. Lo que pasa es que fue escrito hace muchos años. Entonces, digo, todo eso lo inventó Dune. Uno lo ve y dice, ah, pues esto me hace acordar a, no sé, a la película que sea. Sí, porque existió Dune antes que, claro. lo, que lo escribió, ¿sí? Sí, yo te decía eso porque fui a ver al, al IMAX con personas que habían leído los libros y todo el tiempo eh, escuchaba exclamaciones como, no, boludo, como, claro, uy, como, y, y, y asentían, ¿entendés? Como diciendo, yo leí esto y lo estoy viendo y ese deleite de cuando lees algo en el libro y alguien es fiel a eso un toque. Sí, sí. Como que me parece que está re bueno. Y otra cosa que me llamó la ¿Alguien atención... Dice, perdón, alguien dice ahí en el chat, el planeta de Riddick. Totalmente. Las crónicas de Riddick, eh, pitch Black y todo eso, sí, claro, está sacado de Dune. Dune, eh, mejor que la versión de Jodorowsky no creo que sea jajaja ja, ja. la versión de Jodorowsky no existió y te juro hubiera sido 10.000 mil veces peor la de Jodorowsky eso lo decíamos también porque, sí, porque por fue... lo que se ve en el documental eh, no estamos especulando ni hablando de Jodorowsky como director Jodorowsky hubiera hecho un delirón sí, Primero, era un proyecto que era no, inabarcable era, era imposible era imposible eh, no, que te decía que lo que me llamó la atención en el cine es que, no sé si notaste, pero el personaje de Javier Bardem es cómico. O sea, como que la gente... Y en un momento parece un running gag. Se porque, reía sí. mucho. No sé si algo del acento español que tiene o algo de su personaje... Pero es es como, como Juan, es como el primer apóstol, para decirle a la gente. Lo que hace Bardem es el primer creyente en el Mesías. O sea, es el que insiste con la idea de que, de que Paul Atreides es el Mesías, ¿no? De hecho, insiste en el cambio de nombre. Hay otro hecho muy interesante en Dune, mm. que me parece muy relevante al día de hoy sí. y a la coyuntura, que es toda la imaginería... Eh, de Medio Oriente que tiene la película sí. no es una película donde Arrakis y donde todos los lo, lo, lo fremen todos los pobladores de Arrakis son como eh, gente de son islámicos digamos sí. sin serlo no pero digo tiene una idea no de, de cruce de culturas eh, muy, muy marcado eh, sí eh, el otro día me, me había contado una persona que había ido al cine a verla y a una y a, con quien fue a verla no le gustó nada eh, y yo le preguntaba, pero qué, ¿qué esperaba? O sea, ¿le gusta la ciencia ficción? ¿Conoce Dune? O sea, acá estamos des hablando desde el Dunismo. No es, que, no, no es que no queremos a Dune y fuimos y ahora queremos a Dune. Eh, Vos leíste los libros, yo no. Sí, sí. Eh, pero hay, hay un montón de cosas. Eh, acá en el chat alguien decía antes que es bastante predecible. Si bien sí en un momento entendemos que, que lo que está pasando es que, que están tanteando a esta madre de, de Paul y lo están tan, 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 tanteando a Paul y, y hay gente que cree, gente que descree, y, y vamos entendiendo, no es algo que no es fácil de entender, no, no. Sí. pero hay un hay un trasfondo atrás que es reinteresante de hacer analogías políticas, religiosas, eh, que me parece que eso es revalorable también. Pero, pero, perdón, y aparte otra cosa que es interesante y que podemos sacar de interesante el mensaje. ¿Quién dijo que impredecible es bueno? Claro. Que ¿Impredecible es malo? Totalmente. O sea, ¿quién dijo eh, David Mamet en su libro Una profesión de putas? Se llama así el libro. Una profesión de putas, que es un libro que, re, que compila varias charlas de Mamet en universidades que fue dando. Mamet dice, no hay más no hay relato más claro que los cuentos infantiles. Porque todo cuento infantil empieza en, en su primer línea con una premisa o con una promesa que ya nos cuenta todo. Y pone el ejemplo de: Había una vez un granjero que quería vender un chancho. Y decía: Ahí está todo. Ahí está quién, ahí está qué, y ahí están los posibles finales. Bueno. Y, dice, y de ahí se desprende la idea de David Mamet: hay que enterrar el final en el principio. Entonces, eso que vos llamás predecible es aristotélico. En realidad, toda. Toda buena película debería ser predecible. Y te sumo otra frase del genial Fred Hitchcock. El mejor final es inesperado pero inevitable. Uh -huh. Ese es el mejor final. Muy oh. buena la frase. Esa es la frase. Eh, de hecho, cuando uno, eh, cuando estudias eh, cine, por ejemplo, te dicen que en los primeros cinco... Cinco minutos de película, vos ya te vas a dar cuenta de casi todo lo que va, o sea, de dónde estamos, el género que va a ser. No, no le podés pedir a la película que sea otra cosa que lo que te presentó. Eh, y de hecho, bueno, si sos un espectador de cine de género más eh, cerradito, como ponerle cine noir. No hay nada más predecible que saber que ahí está el. Ya sabemos que ahí exacto, está el. O sea, sí, 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 Y, eh, excelente, y, y además sí. ahí también está el goce en el, en el espectador, ponerle de cine noir, por ejemplo. Este no puede no, no puede no terminar que se va. Digo, y uno lo sabe, no lo quiere creer, no quiere que pase, porque está muy bien contada, pero no puede terminar con que se quede. Ya sabemos que termina que se va. Ya lo sabemos. Claro. Digo, no hay manera, no hay manera de que eso no suceda. ¿no? El Digo. Slasher, ni hablar totalmente. Eh, que sea predecible no le quita lo placentero. Es más, si es demasiado impredecible es hasta anticlimático. Alguien dijo ahí, en tu cara, Yamalán. No, Yamalán hace finales inevitables pero impredecibles, pero inevitables. Ningún final de Yamalán es impredecible. O sea, son sorpresas que están... Él trabaja al revés. Esto es complejo. Digo... Eh, yo, tu pregunta o tu eh, chiste es muy parecido, yo me acuerdo cuando el profesor Otero de guión, creo que lo tuvimos los dos, lo tuviste en Afuc también no, 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 tuviste a ¿no tuviste Otero en guión? No. bueno, Otero eh, en guión empe empezaba a explicar, ¿no? en la primera clase este, y decía bueno, hay 37 conflictos posibles ta, 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 que esto que el otro, eh, las películas terminan así, nada, nada eh, explicaba en un momento la estructura dramática, punto de giro punto de giro, que, y en un momento no faltaba nadie, no faltaba en el tono de, de lo de Jamalan, alguien que levantaba la mano y decía. Y Tarantino, profesor. ¿Y tarantino, no, señor? Como queriendo, como yo soy un pillo que se ve, que le voy a ganar a Aristóteles. Y yo digo. ¿Y tarantino, tarantino? Así le decía. Y a Otero tenía los huevos secos de que cada vez que contaba estructura dramática, alguien decía. Esa pregunta. Hay que tener una paciencia para hacer Porque profesor. siempre había uno que se creía más vivo y que creía que Otero, que daba 5.000 mil millones de clases por año, no había pensado en eso ya. Y le contesto a ese muchacho y al, y al que busca el pelo al huevo: Vos debes ser de los que cuando van a ver un mago están. Ay, te, Ay, te cago. Ay, no ahí seas malo tenía. igual. O sea... No, no, pero digo, hay, no hay que ser así. Digo, no hay que ponerse enfrente a buscar la excepción. Llamalan, pero es buen, bueno lo que dijo: Llamalan. Trabaja para confundirte y que te alejes de la idea de final lógico. O sea, en realidad hace un misdirection. Te hace ir como un carnerito para otro lado para decirte: No, esto, vas a ver que. No, al final vas a ver que es este, este es el tema. Este es el tema. Mírame esta mano, mírame esta mano, mira esta mano. Estaba en esta. Ese trabajo <laughs> es un trabajo técnico, claro. No es que él lo que hace es. ¿Cuál puede ser el final más raro para esta historia? No, no. Él <laughs> piensa el más lógico, pero lo que hace es esconderlo. Si uno quisiera aprender a escribir un guión de Shyamalan, lo que te, sabe que el final obvio es este: Bruce Willis está muerto. Entonces, lo que tengo que trabajar es cómo escondo que está muerto. Y así está pensado el guión, como escribía Agatha Christie, que pensaba quién era el asesino y después pensaba cómo confundirte en que eran otros. Lo, confe lo con confesó, lo contó ella en su libro de, de teoría. Entonces, digo, la película de Tarantino, por otra parte, si uno la, la monta lineal, Pulp Fiction, lo he hecho. Porque Virgo lo he hecho Porque digamos, acá do, no se coge. ¿no? Sí, exactamente. El do casetera lo primero que hice fue ir a montarla lineal con un amigo toda una tarde. Eh. Y la vimos, nuestro corte. No funciona. Está concebida aristotélicamente para el desorden, pero ese desorden tiene orden. Ese desorden tiene orden. No es que. No, no, no es lo mismo, es lo mismo. Bueno, nada más. Continuemos. Porque eh, Con la experiencia Dune la función era una función que nos invitaron Súper coqueta y unos tragos que no probamos. Que sabes qué, ¿Qué? Te, un dato de los tragos que no probamos probamos. Tenía eran, la especie. No, eran este se llamaban el agua de la vida y tenían el color del agua de la vida de la película. Wow, seguro tenían un buen eh, ¿Cómo se llama este trago con el que yo me ponía? Blue corazón, que tenían. De chica frise azul. Claro, tenían algo así medio semen de pitufo, séptimo regimiento, algo. <laughs> Porque se me cayó el documento ahí, ¿eh? paren que lo levanto. Pero porque eh, tenía todo eso y me hizo acordar. A cae el documento bastante yo veces. Yo vivo con el documento en el shopping, vivo pateándolo. Eh, ¿Sabes qué? En Coso, eh, en Pur Things había tragos también temáticos. Sí, eh, también eran azules. También eran azules. ¿O tiene un, un. ¿Bostezaste? Perdón. No, no, no. Ah, me no me salió un pedazo de papa de la, ah, bueno, del diente <risa> con <risa> la leña. Hubiera lingua. preferido que bostezase. <laughs> eh, arrastro el DNI, exactamente. Bien, estuvo muy buena la función, por eso fue una función coqueta. Hubo premios, hubo regalos. Eh, vos ligaste un par de cosas, vos te dieron una bolsa de, de Dune. Sí, tenés un par de eh, cosas ligadas. Resulta que había un. No, ah, de Dune, pensé que hablabas de Pur Things, que no... No, Dune, Dune. No, ganaste en Pur Things, ganaste y en Dune te, te tiraron un, unos premios. Hmm. Está bien. Sí. Te estás haciendo el stock. ¿Usas sí, los sí. cuadernos esos? Sí, sí, los uso para anotar ideas. Perfecto. <laughs> ideas para crimilla, por ejemplo. Sí, igual hoy es un programa en el que vine... Ah en este mood gente perdónenme no, yo no, estoy acá es, leyendo es, el chat debe haber alguien abriendo no y debe haber alguien de otro lado abriendo la pero estoy acá como... perfecto pero debe haber quién se está abriendo no digo porque después eh, para que no haya críticas hice el disclaimer de que ya vengo de la cancha como que no estoy en otra estabas como los pibes rancho cumbia sí, sí. Eh, canciones en la esquina boca cómo boca boca Eh, ¿Qué opinas de Cabani? Lo amo con todo mi corazón. Sí. Eh, él es mi marido y no lo sabe. Claro. Y me gustó no. mucho verlo tan contento hoy porque no se le daba. Pobre, yo decía, ¿qué, qué, qué, qué poca suerte que el tiene. loco y el cuerdo cinéfilo dicen. <laughs> Te digo, está bien, está muy bien. Sí. Eh, Isa, ¿lo bancaste siempre a Cabani? Hay una la pregunta. Gente que, eh. Bueno, sí, todo bien, pero hoy subí una story de Cabani y me, un gallina... ¿Qué te dijo me, un gallina? Me respondió, eh, tuviste que esperar cinco meses para subir esta foto, ¿no? Porque subí una foto con la remera de Cabani. ¡Pero, pero... ¡Callate! ¡Callate! Bueno, terrible. Terribles momentos para que pongan en destacados en la Yo Twitch. no aparezco cuando él sube sus su, su, su fotos de... de de River no, no parezco diciendo nada. O sea, quédense en el molde. Siempre lo banqué Cavani, siempre Perfecto. me pareció hermoso y me da mucha pena cuando le va mal. Y un gran jugador. Sí, un gran jugador. ¿A quién más bancas de boca? ¿Algún otro que banques? ¿A Chiquito Romero? Sí, me, me gusta Chiquito Romero y hoy lo vi muy bien a Medina. Y jugó muy bien, es verdad. Sí. cierto Bien, eh, vamos a hablar de, de un director. Si te parece una introducción, porque después Dale. de lo de Dune, y acuérdense, si tienen preguntas, las leemos al final. Yo estoy con un poquito de tos porque estoy. Vieron que ahora, ¿cómo es el calor, no? Calor, pero a veces hace viento, entonces pones el aire, para la mañana te cagas de frío. Démosle. Hay una pista de qué director vamos a hablar. ¿Hay una pista en dónde? En mí. Ah, a ver. A ver si, a alguien, a ver si alguien, la alguien lo saca. saca. A, ver, a ver si alguien saca el director, ¿eh? ¿Quién es el director? Muy bien. Tim, 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 Tim Barton, sí, señor. Sí, señor. Vamos a hablar de Tim Burton. Vamos a hablar del DT de vos. De Tim Barton, vamos a hablar porque Tim Barton es uno de esos directores que también podemos sumar a la lista de directores que tienen muchísimos fanáticos por su sello, eh, que ha generado un fetichismo enorme. Eh, que es un director que uno podría tener un altar con entre figura de acción libros de arte y demás y nos propusimos esto que no sabemos cómo va a salir sí, porque sí, cada uno voy, ya sabemos que de, el extraño del mundo de Jack es de gente <coughs> Celic pero... pero bueno Dale Dale por favor es amigo del otro te perdonamos bien eh, lo que nos propusimos, y pueden también participar ustedes. Te es, quiero, Sigboy. Sí, Sigboy es un, es un oyente fiel, eh, un espectador fiel, así que sí lo queremos. Es eh, hacer un top 3 de nuestras películas favoritas de Tim Burton. ¿Cómo haremos? Puesto número 3, puesto número 3, y ustedes pueden poner sus puestos número 3. Vayan pensando las tres películas que más les gustan de Tim Burton. Cuando diga puesto número 3, ponen todos los puestos número 3, yo digo mi número 3. Y si es su número 3, y vemos qué, qué, qué nos da la, la breve encuesta en vivo que estamos haciendo. Así el número 2 y así el número 1. ¿Estamos de acuerdo? Son muy personales. <coughs> sí, por bueno. eso no. Vamos a justificar los datos como en Gran Hermano cuando sí. van a votar o como en Bailando sí. por un Sueño cuando dicen por qué tus votos son y a quién son. Cada ah. uno, primero su justificación, después su voto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Querés empezar vos no. o querés que empiece yo por mi top 3? Vos. ¿Cómo roba Tim Burton con Mónica Bellucci? Tim Barton, no, no me quiero meter en ese tema, no quiero ser Luis Ventura, pero Tim Barton robó con... Con todo el mundo. Con, claro, claro, ya vienen, ya... Sí, está es, este, Sigue robando, bitete, claro. oh, oh, oh. Bien, eh, Mi puesto número 3, de la carrera enorme del señor Timothy Barton. En el puesto número 3 voy a poner una película. Que si la carrera de Tim Burton, que si medio que me quede en Dross, ¿no? Que si la carrera de Tim Burton estuviera dividida en dos, es del, de la parte más nueva, no de la más vieja. Uh -huh. Agarro, me imagino una línea en mi cabeza, imaginen una línea que es la carrera de Tim Burton. Sus primeros cortos, Vincent, Frank y Winnie, sus últimos films, las adaptaciones de Dumbo, de Alicia, Dark Shadows. La película que voy a decir... Está más cerca del final que del comienzo. Primera Correcto, pista. Hemos entendido. La segunda pista es una película que creo que pasó medio sin pena ni gloria y que es considerada unánimemente menor de Tim Burton. Uh -huh. Pero que para mí tiene un despliegue. Por su despliegue. Por su elenco. Por su elenco. <laughs> por sus canciones. Y por cómo. Es la relectura de un clásico de manera novedosa en el puesto número 3, Charlie y la fábrica de chocolate. Me sorprendiste una banda. Eh, es una película que amo, es una película que me parece que lo que hace Johnny Depp es descomunal, que todas las, las referencias a Michael Jackson son increíbles, que la idea de. Cuento macabro, perverso, digo que tiene mucho que ver con la imaginería de Tim Burton. Las canciones de Danny Elfman de los chicos son increíbles, la de Sal me vuelve loco, es uno de mis temas favoritos del mundo, y es una película que la secuencia de crédito, los un palumpas, el humor negro. Eh, es una película que me, me, me hubiera encantado que fuera mía. Miren lo que les digo. A así que esa es mi película número 3 Imagínense si así hablo de la 3, como me habla de la 1, pero la número 3 es esa. Isabela, este momento es todo tuyo. No, eh, hagamos top 3, todo 2. No, 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 así vamos a ver si coincidimos en algo o no. No, 3, 3, 2, 2 y así sucesivamente. <laughs> eh, yo, o sea, como que al lado de tu presentación, lo mío va a ser medio choto, pero necesito hacer como un disclaimer personal antes de decir mi, mi top 3, eh, empezando por la 3 que es eh, que a mí hay cosas que me marcaron eh, en momentos eh, específicos de mi vida, personas específicas de mi vida y acciones específicas de mi vida. Con lo que voy eh, es a que yo tengo una tía que eh, ella es metalera y... Tocó con Iorio en una banda... Tecladista. Ella es pianista. Uh -huh. eh, Joana. Se llama Joana. Y eh, perteneció a una banda que hizo Iorio llamada Iorio, en donde tocaban músicos muy talentosos y era más melódico todo, un costado más melódico de Iorio, que estaba muy bueno. Ella fue, sin saberlo, eh, una influencia muy importante para mí y para mi hermana, porque eh, apareció en pocos momentos, pero los momentos en los que apareció fueron claves. Y con esto quiero decir que pensando en esto, me di cuenta de que es muy importante mostrarles a sobrinos, hijos, nietos, cosas que a uno le gusten mucho y lo apasionen mucho, porque eso sin querer eh, lo contagia a uno. Uh -huh. Eh, siendo nene. Eh, y, y hay cosas que a un nene lo marcan y por ahí el adulto no tenía idea de que lo estaba marcando. ¿Entendés? Sí, claro. Bueno, <coughs> dicho esto, ella fue una gran influencia en todo lo que es eh, mi costado más Darks. Eh, y me llevó un día a una salida que me la voy a acordar para siempre, que fue ir a La Bond Street. Eh, en la Bond Street, ¿qué edad tenías vos? Más o yo menos? tenía 11 años. 11 más años. menos En la Bond Street, eh, me compré eh, mi primera billetera de El Extraño Mundo de Jack. Y, ya era fan, ya la habías visto. Ya la había visto, y mm -hmm. yo era una nena súper El Extraño Mundo de Jack. Tenía la remera El Extraño Mundo de Jack, la billetera, el cuaderno, sí. la agenda, la mochila, la cartuchera, todo. Eh, vi muchas veces el extraño mundo de Jack y vi y ella me mostró también cosas como eh, escuela de rock eh, me regaló un, mi primer libro de mi primer CD de Van Essence, mi primer CD de Abril Lavigne eh, bueno toda tenía de negro eh, delineado los ojos juega tu look me, me, cosa de red guantes no no era, no era tan dark yo ah. pero me, me como que sentía que. no sé. Te atraía el mundo atraía, murciélago, gótico, oscuridad. Sí. Perfecto. Eh, y, y la otra cosa que, que quería decir con respecto a, a, a este momento de mi vida que era muy importante eh, para mí y me marcó, era que nosotros vivíamos en caballito y mi mamá, yo sabía que cuando mi mamá llegaba y me dec, y nos decía a mi hermana y a mí la frase: Tengo una idea, nos decía. Tengo una idea. Nosotras ya sabíamos que eso requería ir al videoclub de Acá a la Vuelta. De, sí. de ahí a la Vuelta eh, uh -huh. sobre Rivadavia entre Cenillosa y. Entre Cenillosa y República de Indonesia. Íbamos Caballito. al videoclub al video uh -huh. y alquilábamos las películas, las elegíamos nosotras y agarrábamos una. Una cosa de pochoclos y nos la llevábamos, era, o sea, era un verdadero club, o sea, no había que pagar nada. Esa relación que teníamos nosotras con ir a un videoclub y elegir una película, muchas veces la misma, eh, como con la seguridad de llevarla como objeto a tu casa, tu seguridad de niño, igual, pero una seguridad de una elección que repetís, también es súper algo que me puse a pensar un montón en estos días, como esta cuestión de que, eh, de que no sé si hoy existe esa elección tan marcada de algo que, que te gusta y que te va moldeando como persona. Porque vos te llevas muchas veces Mary Poppins, o te llevas muchas veces laberinto, te llevas muchas veces cosas que tienen que ver con algo que te gustan, y eso va siendo vos, y va siendo tu identidad. Hoy en día no sé si un niño que tiene, no sé, en una, en una tablet eh, un montón de, de oferta, de, de cosas, casi hay como una cosa medio paradojal en la que siento que a tanta disponibilidad de cosas casi que el producto te termina eligiendo a vos, porque vos elegís... Pero porque está ahí, por lo que está disponible en las, en las plataformas, uh -huh. no estás realmente eligiendo... Eh, bueno, nada, todo esto es algo que me puse a pensar pensando en Tim Burton y en que en mi top 3 voy a poner a la par, si bien como decían... Ahora dos vas a nombrar en el puesto sí, número 3. Eh, como decían eh, antes que el extraño mundo de Jack no estuvo realmente dirigida por él. Eh, no, Tiene pero, mucha o sea. estética de él. Él la estuvo pensando por años. No, no los dibujos, los diseños son de él. Y, el, Tim Burton, Nightmare Before Christmas se llama la película. Claro, y, y bueno, perdón que lo hice tan largo, eh, pero la otra que voy a poner a la misma par es... El joven manos de tijera, porque yo la amaba y yo quería ser Winona Raider. Perdón, entonces, el extraño mundo y el joven, puesto número 3. Sí. ¿Te conmovió el joven? ¿Te enamoraste del joven manos de tijera? Me enamoré del joven. ¿Tuviste alguna vez un novio parecido al joven? Eh, Cuidado, no, no, esto es. Perdone si la pregunta es muy. Sorbo de cerveza. Ah. <laughs> sorbo, ruido de sorbo de cerveza. A ver. Creo que no. No, no. Me no. hubiese gustado, pero también no. Mejor que no. No, no, claro, no, no, no es un poco. Qué poco, obsesión ah. que tiene Tim Burton con los, con todo lo que es peluqueros y barberos, ¿no? Sí. Eh, El joven mano tijera, excelente. Eh, puesto número dos. Esta película, voy a, me parece que voy a sorprender a más de uno y de una con esta elección. Esta película es de la primera mitad. De la primera mitad. La primera mitad. Porque el otro día me dijeron, no digas más primer. Primera mitad. Está bien dicho. Primera uh -huh. mitad. Primer premio, primera mitad. Bueno, bueno. Uh -huh. <laughs> ok. Sí. Uh -huh. Hay como mucho uh -huh. preámbulo y bien. mucho... La primera mitad de la carrera. Y en el puesto número dos voy a poner una secuela. Batman regresa. Oh, uh, yo sabía. Es Película número 2. ¿Por qué Batman regresa? ¿Por qué Batman regresa? Yo les voy a invitar a esto. Batman regresa. Eh, es una película. que está filmada de una manera. La longitud de los planos. la estética. el humor. La 1. La 1, la del 89, es, fue un hito Después vamos a hablar un poco de eso, del verano de Batman. Pero Batman regresa, que es donde ya el tipo tiene el poder porque había roto el mundo con la 1, digamos, la hizo un chico de 25 años la 1. Esta la hizo un tipo de 27, 28, porque creo que el joven la hizo en el Diome. Sí, sí, sí. El Diome, el medio. Eh a mí me parece que ahí él hace lo que él quiere. El prólogo, la secuencia de títulos con el Moisés andando, el, el, el pingüino de Danny DeVito que morfa pescado con, con el sí, líquido sí, de negro. Sí, sí, le metió su impronta. Eh, Michelle Pfeiffer haciendo Catwoman, eh, los payasos. ¿Podemos hablar como, de cómo a un pibe de 27 años le dieron la guita para...? No, a que... uno de 25 para ser Batman primero. Eso, eso. Y, a uno 20, y porque cayó en el revoleo, la verdad. Estuvo, o sea, estuvo en, el, en el lugar indicado en el momento. Sí, indicado, yo creo claramente. No, fue una película que negaron a hacer. Los Cohen, ah, Spielberg, no, digo, no, la cantidad de hacer. gente que dijo que no. Eh, Riley Scott creo que dijo que no. Un montón de gente dijo que no. Cayó Tim Burton. Porque yo, ¿sabes qué creo? Que justamente pensaron que iban a tener más control los productores, John Peter y Peter Guber, teniendo un nene de 25 años que teniendo un director que ya fuera una estrella. Uh -huh. Provocó un montón de películas, ¿no? Dick Tracy de Warren Beatty no hubiera existido sin el Batman 89 de Tim Burton y así un montón. Eh. La verdad, Nadie Batman, la quería agarrar. Nadie la quería, no, nadie la quería agarrar porque sabían que los querían controlar. Tim Burton no tenía nada que perder y yo creo que bastante logró meter Tim Burton de Tim Burton en el 89, sí. pero Batman regresa 1992. Ahí yo creo que está jugando a lo que quiere, como quiere. Mi película número 2 del señor Tim Burton, Batman regresa esta noche. Isabela eh, acá dicen eh, Batmanía, la vamos a, Furor, Batmanía. Sí, vamos a hablar de la Batmanía, pero tu puesto número 2 por favor. Eh, yo no voy a hacer tanto preámbulo con esta. Sí me gustaría, con respecto a lo que dije antes, que ustedes pongan en el chat o si lo están viendo en YouTube, eh, cosas que, que los marcaron. Eh, como. Momentos cruciales, por ejemplo, yo contaba en el primer climilla eh, Cult Movies, esta página, después también quería hacer una mención especial a algo que nos estuvimos despidiendo todos los millennials, que fue ISAT, eh, otro canal que me marcó y me moldeó como persona, porque fue el primer canal donde vi eh, sexo, o sea, fue la ESI de muchos millennials. Fue un canal que pasaba eh, películas subtituladas, subtituladas cuando nadie pasaba películas subtituladas, eh, Proyecto Cartel, eh, Ciclos de Cine Z, eh, eh, Primeras Series Queer, un montón de cosas, eh, cine independiente, un montón de cosas revalorables que, que, que estuvieron por muchos años y fueron eh, casi como... Eh, tuvieron las agallas de hacer algo que, que nadie estaba haciendo, y por eso mismo eh, todo el mundo iba ahí. Y nada, ISAT siempre estarás en mi corazón. Por eso me gustaría que pongan tanto las películas que los marcaron de ISAT como las cosas que los marcaron en general. Bien. Para, no sé, para hacer una lista y por ahí hablar en otro climilla de, de esto. Eh, no sé, bueno, Shameless.

sin ningún motivo, creo que los tops también van, van cambiando. Sí, claro. O sea, por, por ahí en dos años te digo otro top de Tim sí, Barton. Sí, así es. Es eh, Sweeney Todd. Bien. Una comedia musical, Una teatro comedi musical para adultos. ¿sí? No sé si es comedia, ¿eh? Es comedia musical. Sí, es un musical. Eh, no me reí mucho porque, digamos, es bastante dramático todo lo que pasa. Uh -huh. Pero me encanta porque Johnny Depp se atrevió, se atrevió a cantar por primera vez en esta película y entrenó un montón. Y la fotografía, y fue, la primer, fue una de las primeras películas que, que, que me acuerdo que, que di. Y, y me. Viste que yo te contaba eh, que a mí me da mucha impresión todo lo que es cortes, pinchazos, qué sé yo. Uh -huh. Pero eh, en esta película hice dije: No, esto es arte. Como viste cuando sos consciente de que eso no es sangre de verdad y la disfruté un montón me encantaron las canciones yo lo no sé lo amo a Johnny Deep y nada eh, no hay mucha explicación la verdad bueno es el puesto número dos voy a decir sí. mi puesto número uno sí. así terminamos con lo de Tim Burton y después podemos ir con lo de Isato o alguna otra cosa para cerrar eh, mi mi top tres de Tim Burton en el puesto número uno eh, es un puesto que ha ido cambiando con el tiempo. Eh, big Fish me parece la peor de Tim Barton. Eh? Digo, por, por, porque hay mucha gente diciendo Big Fish. No, no quiero pelearme con los Big Fishistas. Es, es imposible la peor, a hacer un top 3 La peor me parece. Tim Burton Orafano. tiene tantas. Eh, de hecho, ahí en 20.000 pesos nos reímos bastante. de Big Fish. Ayer, ayer lloré viendo gran pez, dice Eduardo Blanco. Eh, <laughs> en el puesto número 1 puesto número uno una película de estupendas actuaciones una película de estupenda fotografía y de mejor guión una película que es casi la única o de las pocas que no tiene banda de sonido de danny elfman en el puesto número uno la historia del señalado como peor director de la historia edward para mí es la mejor película y la gran obra maestra de Tim Burton. Yo coincido. Iba a decir la misma. Bueno, entonces ya está dicho. Entonces cerramos así de simple. Eh, quien no haya visto nunca Ed Wood, un par de cositas, dos detalles nada más. La película está basada en un libro que se llama Nightmare of Ecstasy, la biografía de Ed Wood. Y digamos que es bastante Scott Alexander y Larry Karaseski son los guionistas de la película que también han hecho las biopics de Man on the Moon y la de Larry Flint, la de People vs. Larry Flint, son tres películas extraordinarias, Biopics, las tres, y las tres comparten una característica. Las tres son eh, películas sobre personajes que tampoco son tan populares. Repito, Andy Kaufman, en los Estados Unidos sí, para una generación, pero tampoco es que lo conocía todo el planeta Tierra. Larry Flint, el creador de la revista Penthouse. Y Edward, el señalado como peor director de la historia del cine, lo cual primero es una mentira, no es sí. el peor director de la historia del cine ni en pedo. Esa lista apareció en una revista llamada The Famous Monsters of Filmland, Famous Monsters of Filmland, en un artículo que eh, reiteaba las peores películas de la historia. Y ahí aparece en el puesto número uno Plan 9 del Espacio Sideral. Que tampoco es la peor película de la historia del cine. Eso generó la leyenda del antigenio y Ed Wood como, como un personaje totalmente contracultural y demás. Plan un un extraordinario, extraordinario guionista palp, Ed Wood. Hay muchos libros muy buenos de relatos que, de hecho, Caja Negra los ha publicado en este país. Sí, decime. No, decía que Plan 9 del espacio exterior la pueden ver, está en movie. Y está bueno hacer el convito de ver Ed Wood de Tim Burton y de después irse a ver o al A revés. Los verdaderos, claro. Eh, a, para mí mejor mi, primero ver Plan 9 del espacio exterior y después Ed Wood, porque uh -huh. hay unos guiños en Ed Wood. Eh, de hecho, una de las películas que ve, la Lugosi al principio, es la original, o sea, en la tele es la original de Ed Wood. Eh, nada, eso, para que sigas. A mí, a mí me parece que lo más lindo que tiene Ed Wood <coughs> es que es una película cero snob que mira al personaje con mucho cariño y mucho respeto. No es una película. Yo me acuerdo que había un, un amigo muy querido, ¿eh? no voy a decir quién, con quien fui a ver la película y se enojó con la película. Y decía, esto de. Y le parecía muy snob la idea de hacer una película sobre un tipo que era un choto y mostrarlo como alguien interesante. Me parece que la diferencia entre Disaster Artist y Ed Wood es que Ed Wood es una película. Con un amor y con una idea muy profunda de los personajes. Digamos, la otra sí puede ser una película medio trendy, canchera, un poco más abyecta, pero Dude es un peliculón, es una película extraordinaria. La actuación de Marty Lando es extraordinaria, la de Sarah Jessica Parker, la de Bill Murray. La de si Bill tiene Murray, unos actorazos de la puto, eh, Digo, dale. Los personajes secundarios, ¿no? no necesariamente la actuación de Johnny Depp, que es genial también. Cómo está narrada, cómo está mostrado ese Hollywood, la idea del, del tipo que va, digamos, que va inventando fantasías y tratando de ser el cruce con Orson Welles, todo eso me parece una, una genialidad total. Ed Wood es una película que demuestra un profundo amor hacia los personajes, hacia un cineasta, así como también Plan 9 del espacio exterior y todas las películas que nosotros le ponemos, o sea, la gente en algún momento le puso el. El título Malas Películas. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque había bajo presupuesto en esta película y Ed Wood, el verdadero, mezcla imágenes de archivo con cosas que a veces no empatan, tiene un montón de errores de continuidad, tiene cosas que están mal hechas, actores que no son buenos, etc. Pero ahí es donde para mí no sé si coincidís pero se muestra como el verdadero amor al cine porque al estar al tener todos estos errores lo que, lo que queda al, al, al desnudo es el aparato cinematográfico digamos se ven los elementos y, 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 te, y te hace como darte cuenta de, de todo el laburo que hay atrás digo hasta más que cuando una película es buena, ¿entendés? Porque vos lo podés ver cuánto amor tenía ese chabón por llevar a cabo esa obra y hacerla igual y, y tener ese ímpetu de terminarla y montarla y agarrar imágenes de archivo. Y no es porque él era un así nomás, bueno, la quiero terminar y, y quiero meter a Vela y Vela ya murió, entonces eh, voy a agarrar imágenes de archivo. No, es... Un profundo amor al cine, así como The Room o Un Buen Día son gente que ama el cine. No sé si coincides. Eh, a, mí me, a mí me gusta mucho, primero, la idea del cine dentro del cine. Eh, el cine dentro del cine es casi un, un subgénero en sí mismo. Y yo creo que La Noche Americana de, de Truffaut y Ed Wood están en el podio de ese cine dentro del cine. Digo, la Noche Americana es la reconocida mejor película de cine dentro del cine. Pero, pero Ed Wood me parece que está, que está seguramente en un top 5 de cine dentro del cine. Eh, sobre todo por esto que, que decía Isabela, ¿no? de la idea de la voluntad y el amor que puede haber por el lenguaje o por la profesión eh, al punto de dejar la vida. Digo, las renuncias que hay dentro de, de la historia y, y cómo están observados por Tim Burton y por los guionistas me parece genial. Así que ese es nuestro puesto número uno. Eh, eh, the Room sí. para mí es la puerta de entrada a la mente de un ególatra que no sabe que lo es, dice Franco Molinier, y abajo Tosino Saur. Pone, era un soñador que quería cumplir sus sueños. ¿De quién estamos hablando? ¿De ti? de Ed Wood o de.? O de para mí, Tocinosaur de... habla de Ed Wood y el otro habla de del de, de The Room. Puede ser que haya algo de ego que es necesario también para poder llevar a cabo una obra cuando no te dan un mango, cuando te uh -huh. dicen que eso es un pelotudo, cuando nadie te cree. Pero está en los actores que sí se quedan la gente que sí se queda uh -huh. el eh, como la voluntad de terminar algo de no abandonar ese eso de, de un sueño como un amor algo terminarlo igual quizás hasta fracasar y de hecho, mirá cuánto no fracasaron que después de muertos estas personas son como lo que son hoy que es como catalogado como cine culto o whatever eh, Angustia de Vivas Luna no, no, no sería el ejemplo porque Angustia de Vivas Luna es una película que comienza y que nos damos cuenta que es una película, no es cine dentro del cine cine dentro del cine es cuando se filma cine se hace cine o, es, o se trabaja de cine la película del rey de Sorín es cine dentro del cine eh, ocho y medio de, Feline, de Fellini es cine dentro del cine. Eras una vez en Hollywood es cine dentro del cine. No, que de repente era una película lo que estamos viendo. Eso sería la literalidad del cine dentro del cine. No es The Player de Robert Alma, Muy bien, eso es cine dentro del cine. Exactamente. Eh, ¿Cuál es el próximo tema? Ah, pará, ¿fuiste a ver al cine? ¿Fuiste a ver una película de animación? Eh, fui a ver una película de animación. No sé nada, así que... Contame todo, por favor. Eh, eh, me parece como muy abrupto el, el corte... De pasar. No, ya está, Tim Burton ya está. Mira, preguntan los Fidelmans. No, no, no cine del troll, No, cine. pero los Fidelmans, ¿cómo, ¿cómo muestra ese amor por el cine sí. igual también? Cine paradiso, discutible, porque no hay gente que haga cine. No es un cine, un cine. Es el cine, no el cine. Ahí está. Bien. Eh, Dejen acá en el chat igual todas. Talantino, un Un momento tina, medio tarantino, profesor. Un momento medio tarantino, profesor. <laughs> ¿Podemos ir a el, la película? Que fuiste a ver, por favor. Eh, ok. Eh, fui a ver una película muy hermosa que se llama eh, Mi amigo Robot o Robot Dreams uh -huh. en el cine. Vayan a verla con sus sobrinitos, sus nietos, sus hijos, o vayan como fui yo, que fui con un amigo rodeada de niñas, niños, ahora no se puede hablar de inclusivo, más. No, está niños y niñas. Uh -huh. eh, es una película que está, eh, está basada en una novela gráfica de 2007 hecha por Sara Baron, creo que se llama. Eh, de hecho, ella estuvo inmiscuida en el guión, lo cual hace que sea como muy fiel. Dicen que si, le, si leíste la novela gráfica, la película eh, le hace como mucha. Es muy fiel. Uh -huh. eh, la otra cosa hermosa eh, y novedosa es que está eh, en animación 2D, que nosotros veníamos acostumbrados a animación 3D, qué sí. sé yo. Y esto. Eh, es como una especie de, de volver al cine más puro porque tiene animación 2D y porque la película es silente o sea no hay diálogos eh, hay música música diegética música extra diegética, o sea eh, música que pertenece a la película hay música que está puesta afuera eh, y tiene algunos, algunas voces en off que te leen eh, traducidos los eh, ponerle algunos carteles por ejemplo Vaso de cerveza, como uh -huh, viste, con uh -huh. como el, los dibujitos. Eh, me encantó la película, va a competir en el Oscar como eh, película, anim animada. Mejor película animada, pero creo que se lo van a dar a Miyazaki. Eh. Yo creo que se lo van a dar a Super Mario Bros. No, me mato. No, no te mates porque es una obra maestra. Muy eh, buena. Pero bueno, se lo van a dar. O a las tortugas. Que sabes mi amor por las tortugas que es enorme. Sí. Eh, Pará, ¿de qué trata en una línea? Que eh, trata de un perro. Un perro. Muy solo, muy solo. De un perro, un perro una, más una. solo. Sí, es un perro realista o es humanoide? Puede hablar, un perro de qué tipo? Eh, toda, toda la película está situada en una Nueva York que es ant como, como se dice cuando es como que todos los seres humanos son animales. Antropomórfica. Ah, bueno, bueno, no por eso, bien. por eso, sí, sí. Entonces un perro entonces, que es como una persona. Claro, la ciudad está, eh, son todos animales. Bien. Y el perro está muy solo y quiere un amigo, entonces ve un anuncio en la tele de que haya, eh, se puede vencer, tipo. Quieres vencer tu soledad. Sí. Llame ya, 0800, un amigo robot. Y llama. Y le llega un amigo. Eh, que es sorprendentemente muy difícil de armar. Y tienen eh, un día fascinante. en el que recorren. y casi que. como que la vida cobra sentido. a través de estar acompañado. Lo cual me hizo acordar mucho a Hojas de Otoño de Kaurismäki sí. Porque. Eh, no sé si te acuerdan que en Hojas de Otoño. Eh, ella compra casi que todo tiene sentido a través de, 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 de uno de estar acompañado o sea eh, no me acuerdo cuál el per, la vi es un montón cuál personaje se, en un momento adoptaba un perro él él, él adoptaba y, un perro. y cambiaba cambiaba él porque estaba al cuidado de él un perro y ella no ella dicen que ella adopta el perro yo, yo creo que él ella, ella. ella adoptó un ah, bueno, per, La había hace mil años, perdón. Eh, ella compra platos. ¿Se acuerdan que ella compra platos para darle de comer a él? Y cuando él no viene o cuando pasa la, pasa la situación, los tira. Porque es como que los objetos y las cosas y las experiencias solo tienen sentido si. Sí, eso me acuerdo. Si. ¿entendés? Son acompañados o sí, sí. Claro, claro, o sea, la soledad es como. Bueno, no tiene sentido tener otro plato, ¿entendés? Chau, uh -huh. lo tiro. Uh -huh. Bueno, entonces... Eh, eh, en esta película pasa lo mismo, en esta primera parte. Y en un momento, por... Eh, por cuestiones que, que ellos van a la playa y porque él se mete al mar... El robot. El robot se mete al mar. Eh, ya no se puede mover y queda ahí frenado. Sí, entonces eh, es una película sobre... sobre sobre la soledad, sobre la amistad, pero también es como sobre poder decir adiós y cómo eh, las distancias que a veces las relaciones uh -huh. tienen de manera involuntaria, por ejemplo, como si vos y yo fuésemos muy amigos y nos vemos todo el tiempo y yo de la nada me tengo que ir de viaje a Europa por un trabajo. Esa distancia voluntaria al principio es súper dolorosa, pero después el tiempo hace que cada vez nos duela menos y nos haga falta menos la otra persona y podamos seguir viviendo. Entonces, como que trata de cosas súper... Eh, ¿La puede ver un chico? ¿La puede ver es? un chico? No se va a aburrir un chico. No es que yo a mi sobrina. No, no, no. dice, no pasa no, nada, no hay tiene, chiste. Tiene no tiene comedia, Ay, es perfecta. Para ir con un chico es perfecta. Seguro. De hecho, claro. algo que nos sorprendió uh -huh. eh, cuando fuimos con, con mi amigo ayer es que los nenes... Eh, la película se llama Robot Dreams en inglés, sí. eh, porque hay muchos sueños, porque mientras el robot está ahí varado en la playa, sueña todo el tiempo, hasta que pueda volver el perro a uh -huh, buscarlo, o hasta uh -huh. que, no voy a spoilear, pero hasta que pase lo que tenga que pasar, eh, todo el mundo la puede ver totalmente. Hay muchos sueños, pero ¿qué pasa? Los sueños no tienen como otra estética visual, o sea, es como ese recurso de narrativamente sigue pasando algo hasta que en un momento es una falopa y te das cuenta que es un sueño y hay un montón de eso viste uh -huh. que todo el tiempo pasa en las películas eh, hay un montón de esos sueños no es tan fácil darte cuenta que es un sueño y que no pero los nenes todo el tiempo se dan cuenta porque ir con un nene de 5 años al cine es lastrarse que van a, van a hablar. La, la ingenuidad de un nene es como Mamá, yo prefiero el robot amarillo. y están ahí gritando. Sí. Mami está soñando otra vez. Se daban cuenta de cada sueño que había. O sea, como que no hay que subestimar a, a los nenes y cuánto entienden uh -huh. y cuándo no. Eh, Hay alguien que se puso fortinero borracho y dice, la zona de interés está sobrevalorada, factos. No, eh, te pusiste el fortinero borracho en de, 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 para, para. de usuario. Yo no creo que ese es el tema. La zona de interés es una gran película. Y en tal caso, arroja tu argumento. Pero un argumento, no una idea detrás de fortinero Decinos borracho. por qué. Claro, exactamente. E igual no bardé a la gente. No, no, no bardé a nadie. No, no, no. no, 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 no. Puse, siempre, era como un, oxímono, era un, un oxímoron, pero bueno. Eh, escuché una cosa, quería hablar de esto, de un tema y te había planteado de un personaje, pero... No? Un poquito. ¿Quedó? Ah, no. te tomo de ahí un... Bueno, no, 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 no hay problema, después me... ¿Querés, qué que me... Birra porque Comprate. No más. ¿Por <laughs> qué no hay más? No, no, está bien, no hay problema. Y la zona de interés, profesor, es cierto. Eh... <laughs> Pobre personaje el que preguntó hace 25 años y Tarantino, profesor. Zona eh, de interés se puede ver con un nene, jaja. Mm, ja, 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 ja. Con un nene nazi. Con un nene nazi <laughs> la puede ver. De la juventud criteriana. Eh, hay un personaje, un, una serie de, de películas. Un personaje que hacía Chevy Chess que era Fletch. Fletch tiene una extraordinaria primera película, una discutible segunda y hace un tiempo John Hamm hizo de Fletch, en una que creo que se ve en Netflix, que salió hace... Un, o en Prime, no recuerdo. Ustedes me dirán porque no la vi exactamente ahí. Eh, Fletch es un personaje surgido de una serie de novelas de Gregory MacDonald. Las novelas son extraordinarias, plagadas de diálogos muy buenos y un ritmo increíble. Pero me quería detener en esto. Hayan visto Fletch o no. Fletch es una película sobre un periodista, digamos que es justa, y el personaje que, que, que hace Chevy Chase, que colabora o se mete en casos para policiales. Es algo así como un. Eh, una especie de Sherlock Holmes, de detective adjunto que trabaja con la policía de Los Ángeles. Desde el periodismo, él buscando una historia. Todas las novelas terminan que Flecha escribe la historia y la historia le pone un título y ta taca, 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 pero las historias son siempre filopoliciales, son de aventuras. Es un el típico periodista que la policía reta, porque se lo encuentra en la investigación, no hay metido. Y tiene una cualidad que es una, medio un Master of Disguise, es un maestro del disfraz y va cambiando, se disfraza para obtener la nota, para poder hablar con contactos, para inmiscuirse en el mundo del caso, va disfrazado diferente. Cosas. En la película, en la primera, que quiero recordar esto, creo que es de Michael Ritchie, la película, hay una secuencia en un club de tenis, después de que empieza, digamos, una especie de aventura teaser, y después comienza la película y Fletch va vestido como de tenista, y tiene un clima la escena, porque es una especie de día de semana a la mañana, y él se mete y habla con una, con una mina y trata de investigar tal igual cual cosa. El clima que tiene esa escena, yo les prometo que si van y tratan de buscarla de una película absolutamente no canónica, una película que nadie va a poner en la lista de las 20 mejores de la historia, les juro que ese clima hace que uno se caiga dentro de la, de la película. Y es muy difícil encontrar secuencias que nos hagan caer adentro. Y no estoy hablando de miedo, no estoy hablando de porque son de terror o porque son de llorar, o, estoy hablando de momentos y climas donde uno siente que está sintiendo lo que sienten todos los personajes que están en esa escena uh -huh. los invito a que si les ocurre alguna ¿Dónde la, se puede la... ver? Fletch se puede ver, es una película muy vieja muy de BioClub, Fletch la nueva Fletch la pueden ver, la de John Hamm creo que está o en Prime o en Netflix, no me acuerdo si googlean la van a encontrar eh, pero Fletch, la primera así como había hablado en Vimo que el fugitivo la veía todos los años, Fletch es una película que veo todos los años también, o muy seguido. En la biblioteca acá al lado, no los puedo traer ahora, tengo todos los libros de Fletch. Las portadas son hermosas en una edición que se hicieron a propósito del lanzamiento de la última película. Las novelas son extraordinarias en nuestro país. Creo que llegaron versiones españoles de las primeras dos novelas. Eh, en algún momento Kevin Smith quería hacer Fletch One con Jason. Eh, con Jason Lee haciendo de Fletch. Finalmente John ham hizo del nuevo Fletch después de Chevy Chase. Recomiendo muchísimo tanto las novelas como las películas y buscar esas pequeñas escenas donde nos caemos adentro de la película nada más no sé si recuerdas alguna de esas escenas en tu vida donde me caigo adentro de la película sí, sí. Eh, no, ahora como el gol de cavani o sea, el yo, primer gol de cavani no sé de si Penny. han notado que yo ya voy por el segundo vaso como que estoy medio perdón yo yo sí, re, yo sí recuerdo una yo recuerdo una, si querés. Y, eh, una que seguramente viste. Terciopelo azul. La Big Blue Velvet. David Lynch. Hay un momento que es cuando está cantando Isabella Rossellini en el club. Y Kyle MacLachlan va a la casa de ella antes que ella llegue. Que Laura Dern está con el auto afuera y tiene que tocar, eh, la, tiene que tocar este, la bocina si llegara a ella. Sí. Y él se mete adentro y no llega a escuchar. En la bocina y se mete dentro del ropero, toda esa secuencia, me caigo dentro de la película. Ahí me acordé una que me caía también. Seba, ¿tenés alguna cirugía en la cara? ¿Quién lo pregunta? <laughs> no, no tengo, no tengo ninguna, ¿por qué? Parece que tenga. ¿Dónde? Muy raro todo. ¿Parece que, te, parece que tengo una cirugía en la cara. Es la primera vez que alguien dice algo así. No, el con, pero digo, ¿qué parte, po, ¿qué parte podría ser? ¿Qué parte podría pero ser? Pero además, ¿por qué? O sea... El pelo es mío. El que queda. No, no, no. ¿Qué, qué, su, qué, ¿Qué parte podría tener una cirugía? ¿En dónde? Eh, no, no en la nariz, no en la boca. Los labios son los míos, no. No te escondas, Mati, CNTR. Porque... ¿Dónde está la cirugía? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se le ocurrió que estaba? No sé. <laughs> eh, ¿Qué hizo el muñeco al que le está explotando la cabeza? No, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién, ah, ¿quién, hizo? ¿Quién La hizo? gente, no sé, la gente de una fábrica de muñecos. Es basurita. Sí, es este Adam Bomb. Lo tenés tatuado, o tu tatuaje. Tatuado, lo tengo tatuado. En, ¿Dónde lo tengo acá? Lo tengo, lo tengo tatuado ahí. Ahí lo tengo tatuado. Hay muchas preguntas en el chat. Entre ellas, eh, ¿qué piensan de un buen día? Bueno, nada, o sea, hay, va a haber muchos climillas todos los domingos en donde uh -huh. yo voy a estar... En otro mood, mucho más atento. Y podemos hacer especiales de, de David Lynch también. Eh, de otros directores, de otros top 3. Muchos top 3. Top tres. Top tres, eh, Jugando con los top 3. Bueno, Irreversible tiene dos escenas donde te quedas offside: la del túnel y la del matafuego. Pasa que yo, la verdad es que entro así, como que me caigo dentro de la película un montón, como. Un montón de veces, en casi todas las películas que me gustan hay momentos en los que me caigo. En Apocalipsis Now estás arriba del barco, arriba del Zampán, perfecto. Eh, y así sucesivamente. Pueden dejar los eh, mensajes porque recuerden que nosotros los compilamos y lo vamos respondiendo también, en lo que sería como el rebote. El domingo que viene volveremos a nuestro horario habitual. El domingo Esto que viene no accidente. son los Oscars. ¿El 10 ya es? ¿El domingo que viene? Si a es ver. el domingo que viene, bueno, tenemos transmisión especial, pero déjame pero será chequear. en nuestro horario. Chequemos esto, chequea. por favor. El domingo que viene son los Oscars. Perfecto. Hay que ver. Eh, hay que ver cómo hacemos. Eh, Seba lo va a estar anunciando en sus redes. Ya contaron eh, el origen. El origen de los nombres Vimo y Climilla. No, pero no. Chicos, no hay mucho. Eh, hay no hay misterio, mucho atrás. Los misterios que hay atrás, no no, no, pero no, no. no los digamos igual, aunque no haya misterio, quizá, quizá haya un poco de misterio. ¿Cómo? Ahí. No, no, no. O sea, climilla, no, no. la gente dice, me da a ETS, tiene que ver algo con matrimillas. Es como, no. no, es como Little Mood, o sea, como un climilla. Es para Chill. que ustedes bajen la luz. Se fumen algo, se tomen una birra, estén acá con nosotros charlando. ¿Recomienden conmigo. una peli nominada en los Oscars, aparte del robot de Robot Dreams? Eh, zona de interés. Zone of, zone of interest, pero no la veas si te querés reír, pero la recomendamos. Eh, eh, estuve o sea. viendo un montón de pelis eh, de los Oscars. Pónganse el día así, el día de los Oscars charlamos. Eh, mientras hay baches y y hacemos chistes y podemos jugar juegos no 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 pero con los con las nominaciones te digo que se pasa rápido parece que no pero se pasa rápido porque hay que reaccionando a todo eso y comentando y especulando con quién puede a ganar tal igual cosa recomendamos Dune 2 y manden mensajes y dejen mensajes eh, por ahí quiero recomendarles una peli eh, antes de irme que vi en movie me sorprendió la verdad eh, Está está bastante bien, eh, es cortita creo y actúa Sidney Sweeney, la chica esta que vimos en la en la comedia esta que está en boga, primera vez que digo en boga en la noche. Eh, reality se llama, la verdad es que está muy bien la peli para mí, me 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 gustó mucho, entré esto que decís vos de caer en la peli, uh -huh. nunca me fui, o sea entré y no me fui como que te atrapa y con muy pocos elementos. Vos la tenés que ver porque, porque son tres muy buenas actuaciones, un lugar y pare de contar. Eh, trata sobre una, un caso real que pasó en Estados Unidos sobre una condena que le hicieron a una chica por por haber eh, sacado ciertos documentos importantes de una, de una agencia de inteligencia que tenían que ver con las elecciones de 2016 y cómo. en Estados Unidos y cómo fue que, 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 ganó, que ganó Trump y cosas turbias que pasaron ahí. Eh, pero nada, está buena para. Para ver una nochecita y. Eh, creo que es una. La directora es una directora que no. que no había hecho pelis antes. Ah, y sobre el director. quería hablar sobre. me, me olvidé decir. Sobre el director de mi amigo Robot. Es un director vasco. Eh, que tiene otras películas que estoy investigando y no vi y quiero ver. Una se llama Creo que Matadero 73. Y otra es Blancanieves de 2012. Que es una película que está. Es como una versión de Blancanieves hecha como en un, en un lugar medio como eh, secuencia toros, mundo corridas de toros. Con. También es silente, o sea, no hay diálogos. Eh, Actorazos, o sea, la quiero ver porque tiene actrices de, de, de la puta madre y una fotografía súper como eh, eh, expresionista, medio gótica. Así que nada, no las vi, pero me llamaron muchísimo la atención. El director se llama Pablo Berger, el director de Mi Amigo el Robot. Así que nada. Gracias por haber estado ahí. Volveremos el domingo que viene con el especial que iremos contando cómo será a propósito de comentar la entrega de los premios Oscar. Buena semana. Nos vemos.